que tal vez mañana estarás lejos, muy lejos de mí. Bésame, bésame mucho. Hashtag, ¿por qué cómics? Estaba viendo estos tags de güeyes medio básicos para dar cómics. Y dije, ¿por qué no hacer el mío? Vamos a darle con esto. Javi, sabes que tú tienes que dar las preguntas. No sé por qué estás chateando otra vez, verga. Date. ¿Cuál fue tu primer cómic? Mi primer cómic no fue exactamente solo uno. De los que encontré de ese paquetito, porque era un paquetito de 5, encontré House of M, ilustrado por Tim Dawson y escrito por Brian Michael Bendis. El último cómic que leíste. Archie, esta nueva representación está hecha por Mark Waid y Fiona Staples. Está muy de huevos el nuevo Archie, deben leerlo. De hecho hay una serie que se llama Riverdale y que está muy basada en esta nueva interpretación de Archie. ¿Personaje favorito del cómic? Lucifer. Empezó en Vertigo Comics. Lucifer es un spin-off de lo que viene siendo Sandman. Es uno de los hermanos. Y está de huevos. Me gusta mucho. La serie que sacaron en Fox. ¿Evento favorito? DC vs. Marvel Comics. Es el mayor evento que jamás ha sucedido y que jamás sucederá otra vez, porque pues ya están muy estables ambas empresas. Empezaron ese crossover porque empezaron a decaer las ventas de cómics por ahí de los años 80 y pues hicieron esa genialidad que fue unirse para hacer algo increíble que deben de leer. ¿Escritor favorito de cómics? Garth Ennis. Es un hito en lo que viene siendo todas las empresas de cómics. Hellblazer, o sea, hace John Constantine, es uno de mis personajes también favoritos del cómic, más bien favoritos de Vertigo, y también fue en su película hecha por el único e increíble Keanu Reeves. ¿Película favorita basada en cómics? Tiene que ser Scott Pilgrim vs. The World. Es una película muy de huevos, o sea, sí, como siempre, faltan algunas cosas. Hashtag spoiler, Knives está embarazada. Knives se embaraza en el cómic. Los efectos están increíbles. O sea, verlo en el cómic estaba muy de huevos, un efecto muy arcade. Pero verlos en la película fue como franquicia favorita. A muchos básicos les gusta hacer esa pregunta. Si te gusta Marvel, si te gusta DC. La verdad es que yo leo más Image. O también leo un chingo de Archie. O también hay que variarle un poco este pedo. Yo creo que la que más leo y la que más pues sí me ha mamado ha sido DC, pero no es mi favorita. Hay cosas que me cagan de DC y hay cosas que me encantan también de Marvel y también cosas que me cagan de Marvel. Como hay cabida para todos. Lean muchas cosas, está de huevos. Siguiente. ¿Novela gráfica favorita? Tiene que ser Mouse de Art Spiegelman. Que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial y está muy cabrón. La comparación que se hacen como nazis como gatos y judíos como ratones, para empezar, eso está muy, muy cabrón. Que tiene un dibujo, a pesar de que es muy básico, muy hermoso. O sea, tienen que leerlo para entenderlo. ¿Y tu narrador favorito? Tiene que ser Mateo Escalera. ¿Por qué me gusta tanto Mateo Escalera? Ahorita les enseño. La atención al detalle de Mateo Escalera en un dibujo muy surrealista es algo increíble. Lo que también tiene que pegarte es los fondos. Como Samurai Jack, los fondos son hermosos. Tartakovsky también es un claro genio. Hacer ese tipo de dibujo y tener tanta atención al detalle y que no se vea tan abrumador está de huevos. Yo crecí siendo un niño gordo y bulleado. Y eso también me hizo buscar otras alternativas para encontrar esa aceptación. Y en sí nunca encontré aceptación, pero algo que me encantó fue leer cómics. No solo por las historias, sino también por los dibujos que pueden llegar a tener. El dibujo era algo que también me mamaba durante esos tiempos. Y es algo que me sigue encantando. Y en sí, Why Comics sería eso. Esa fue mi razón. Me decidí quedar y me encantan los cómics. Y no sé si a ti te gustan. Si a ti te gustan, estaría de huevos. ¿A ti te gustan, Javi? Me encantan. Y bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado este video.
pueden dejar un like. También puedes suscribirte en algún botón que va a aparecer por la pantalla. Digo, no te cuesta nada. Puedes dejarme en los comentarios por qué lees cómics y si te gustan los cómics o si no te gustan, pues no hay problema. Cada quien tiene sus desmadres. Muchas gracias por verlo. Adiós. Córtale, Javi.